tal? Bienvenidos a una sesión más de fútbol. Mi nombre es Lorena Dávila y me da muchísimo gusto que estén aquí. Vamos a comenzar a calentar. Sé que hace muchísimo frío, pero acuérdense que el fútbol y cualquier deporte es disciplina y constancia. Entonces vamos a movernos un poquito y activarnos, ¿va? Vamos a comenzar con movimiento circular de nuestros tobillos. Yo voy a iniciar con mi tobillo derecho. Van a ser 10. Entonces, cuando estén listos, comenzamos, ¿va? Dale. Es muy importante que hagamos estos movimientos. La verdad es que a mí me sirven muchísimo, ya que a cada rato me lastimo el tobillo. Pero igual, en estos tiempos de frío, cambiamos. En estos tiempos de frío, igual no podemos movernos sin empezar con estos ejercicios, ¿vale? Ok, 10. Y comenzamos con brazos al frente, ¿vale? Igual, 10. Nueve, diez, muy bien, vamos hacia atrás, vamos a ir atrás, igual nuestros 10 movimientos, bien hechicitos, como si estuviéramos en clase de natación, muy bien, 10, esa es. Ahora, fíjense bien, yo puse dos platos en cada extremo de nuestro salón, vamos a comenzar aquí, va a ser nuestro primer ejercicio para seguir calentando, van a ser dos pasitos, subo la pierna, dos pasos, subo la pierna, ¿vale? Ahora no vamos a regresar trotando, lo vamos a hacer seguido. Sí, empiezo aquí, lo hago el ejercicio otra vez hasta el inicio, ¿vale? Así para no hacerlo dos veces y para calentar correctamente y que no tengamos frío, ¿vale? Entonces, comenzamos, ya saben, con buena movilidad, dos pasos y subo mi pierna. Y otra vez, dos pasos y subo mi pierna. Esa es. Muy bien. El siguiente van a ser abductores. De adentro hacia afuera. Comenzamos. Igual recuerden nuestros dos pasitos. Eso nos sirve para comenzar a movernos, para tener mayor movimiento. ¿Vale? Vamos de afuera hacia adentro. Igual, nuestros dos pasitos. Y otra vez, de regreso. Ok. Ahora van a hacer dos pasos, toco interno. Dos pasos, toco interno. ¿Vale? Comenzamos. Aquí. Lo más rápido que puedan, en puntitas, si les es posible. Muy bien, comenzamos. Vamos a hacer skipping lateral, pura pierna derecha, ¿ok? Ida y vuelta. Dale. Y ahora de este lado. Muy bien. Ahora comenzamos del otro lado con la izquierda. Dale. Y otra vez. Muy bien, ahora vamos a hacer igual skipping, pero va a ser skipping de frente, pura pierna derecha. Igual como ahorita, pero de frente, ¿va? Comenzamos. Subo bien la pierna. Muy bien, y va nuestra pierna izquierda, dale. Muy bien, continúo, esa vez, muy bien, para terminar vamos a hacer laterales, ¿vale? Bajo mi centro de gravedad, no lo hago con una postura tan marcada, bajo mi centro de gravedad y me desplazo, ¿va? Dale, como si estuviéramos echándonos un bailongo. Lo más rápido que puedan. Esa es. Muy bien. No sé ustedes, pero yo ya me siento un poquito más calientita. Para terminar de calentar, vamos a hacer los siguientes ejercicios. Les explico. Tomen un poco de agua. Relájense.
Y ahora sí, continuamos. Nuestros siguientes ejercicios van a ser un Tabata, ¿ok? Son 5 rondas. Esas 5 rondas las vamos a repetir 2 veces. Y cada ronda son 3 ejercicios, ¿va? Esos 3 ejercicios, el primero es de coordinación con un poco de balón. El segundo es balón, solo balón. Y el tercero es un poco de cardio con balón, ¿vale? Entonces, vamos a hacer eso. Eso es una ronda, ¿vale? Una ronda, descansamos 30 segundos, les explico la siguiente ronda y así hasta que terminen las 5. Descansamos en las 5 y las volvemos a hacer, ¿vale? Entonces, les explico los primeros ejercicios. ¿Va? El primer... ¡Oh, ya se me cayeron los pumas! ¡Joder, perdón, pollo! Ahí está. Aquí, acostado. Muy bien. Fíjense bien. Vamos a estar aquí, con la mano contraria. Paso el balón por acá. Y hago 2 golpeos con muslo, ¿vale? Aquí. Voy. 1, 2. Ok. Y otra vez. Así, hasta que terminen nuestros 30 segundos. Ahorita puro muslo derecho, ¿vale? El siguiente, que nos toca balón, vamos a dominar con la pierna derecha, solo pierna derecha, ¿vale? Si se nos cae, no hay ningún problema, volvemos a retomarlo y continuamos, ¿va? Igual, son 30 segundos y en el siguiente, que es cardio, vamos a estar haciendo jumping jacks, que son así, 3, y tomo mi balón, muslo izquierdo, ¿va? Entonces ya estamos. Esos son nuestros primeros 3 ejercicios. Voy a poner el tiempo para comenzar. Entonces, estamos listos. Empezamos en 3. Dale, comenzamos. Pasamos nuestro balón por acá. Y 2. Paso mi balón. Y otros 2. Paso el balón. Y otros 2. Aquí estamos. Muy bien. Acuérdense que primero lo paso por la izquierda, después por la derecha. Y que nuestro muslo, por ahorita, va a ser pura derecha. Muy bien. Continuamos. Dominio de balón, pierna derecha. Dale. Se me fue. Dale, otra vez. Puro pie. Puro pie. Ahorita no usamos muslo, ¿va? Si rompo una cámara. Muy bien. Dale, otra vez. Lo seguimos intentando hasta que termine el tiempo, ¿vale? Y comenzamos con nuestros jumping jacks. 3 y 2 muslos. 2, muy bien. Otra vez. 3 y 2. 3 y 2, muy bien. No hay que perder la secuencia. Muy bien, descansamos. Descansamos 30 segundos y continuamos, ¿va? Vamos a botar nuestro balón, desabusados. Vamos a estar aquí en skipping. Boto el balón. Skipping, boto el balón. 2 veces. 2 veces y muslo, pie. Lo alternamos con este. De balón, dominio pierna izquierda. Y de cardio van a ser tijeras. Aquí, 3 tijeras. Muslo, pie con izquierda. ¿Va? Comenzamos. Skipping, boto, boto. Y otra vez. Ahí está. Boto, boto, muslo, pie. Ay. Muy bien. Otra vez. Boto, boto, muslo, pie. Ay, me faltó. Esa es. Y ahora dominamos pierna izquierda. Dale, ya empezó. Ay. Dale, dale.
no, se acabó mi suerte. Se volvió a acabar. Muy bien, continuamos con tijeras. ¿Va? Dale. Tres. Muslo. Pie. Muslo. Pie. Dale. Tres. Muslo, pie. Muy bien. Esa es. Muy bien. Descansamos. 30 segundos. Y les explico. ¿Va? Rápidamente. Vamos a hacer talones atrás. Boto el balón. Igual, ya saben. Dos botes y... vamos a hacer. Ay, no me botamos el balón tantito y lo piso, ¿va? Ese va a ser el primer ejercicio. El segundo, domino alternando. Uno derecho, uno izquierdo, uno derecho, uno izquierdo. El tercero va a ser sentadilla. Aquí, uno, dos y del otro lado. Dale, comenzamos. Talones atrás, boto una. Moto 2 y quedamos que la dejo caer y la piso. Dale. 1, 2, la piso. Igual la boto, boto, la piso. Dale. Ahí está. Muy bien. Y ahora vamos a dominar alternando, ¿vale? Ya saben, derecha, izquierda. Entonces, dale, ya comenzamos. Perdón, se me fue. Se me fue a mí. Ya me equivoqué porque hice dos derecha. Entonces, continuamos. Aquí. Creo que mi balón tiene un poco de aire en exceso, pero bueno, está bien. Y el siguiente, quedamos que eran sentadillas. Aquí, subo, subo, y otra vez, la piso con la izquierda, sentadilla, sentadilla, y la piso izquierda, sentadilla, y la piso otra vez, ¿va? Dale, la piso. Muy bien, terminamos este tercer bloque. El siguiente, listos, vamos a hacer campanitas, son 6 toques, 3 derecha, 3 izquierdo, campanitas, 2 golpes con la cabeza, 2, de dominadas vamos a hacer dominio libre y de cardio va a ser desplante, 1 derecha, 1 izquierda, y otras dos cabezas, ¿va? Entonces estamos listos. Dale, comenzamos con nuestras campanitas. 6, cabeza, cabeza, y otra vez. 6, cabeza, cabeza. Otra vez. Muy bien, es un toquecito. Vale, comenzamos con dominio libre. Ahora sí podemos usar muslo. Podemos usar lo que quieran, ¿va? ¡Ay! Dale. Muy bien, muy bien. Dale. Intenten que no se les caiga. Son 30 segundos. Va. Y ahora comenzamos con desplante. 1, 2, cabeza. Otra vez. 1, 2, cabeza. Otra vez. Muy bien. Ahí estamos. Esa es, muy bien. Nuestro siguiente ejercicio.
Uy. Uy. Lo siento. Problemas técnicos. El siguiente ejercicio, lo voy a pausar, si no, no me va a dar tiempo de explicarles. Son 6 toques, ¿va? Aquí. 5, 6. Levanto. Pie. Ay. Pie. Muslo. Pie. ¿Va? Ese es el primer ejercicio. El segundo, van a ser dominadas sentados, ¿va? Estoy aquí. Las que puedan. Y el tercer ejercicio. El tercer ejercicio. Van a ser péndulos. Estoy aquí, 5 péndulos y otra vez, pie, muslo, pie, ¿va? Entonces, ahora sí, ya he explicado, vamos a dejar que corra el reloj, sin ninguna prisa, les pido una disculpa, me atrasé un poquillo, pero sirvió para que se recuperaran mejor, ¿va? Entonces, ya saben, 6 golpeos, 6 golpeos y pie, muslo, pie. Dale. 6, pie, muslo, pie. Y otra vez. Pie, muslo, pie. Muy bien. 6, pie, muslo, pie. Bien, acuérdense el siguiente, sentadas, sentados, y dale, las que puedan, ay no, lo más difícil de este ejercicio es levantarnos cuando se nos va lejos, dale. Bien. Y seguimos con péndulos. 5 péndulos. Dale. 5. Pie, muslo. Bien. Otra vez. 5. Pie, muslo. Pie. 5. Muy bien. Esa es. Muy bien, se acabó nuestra primera ronda, vamos a hidratarnos súper rápido y seguimos, ¿va? Empezamos otra vez, desde el principio, nos quedan 30 segundos, entonces acuérdense, el primero... Pasando nuestro balón aquí y los muslos. Dominio pura derecha, 3 jumping jacks, muslo izquierdo 2 veces y seguimos, ¿vale? Entonces, ya nos sabemos un poquito más los ejercicios. Vamos a hacerlo más práctico para descansar también un poquito más. Así que, comenzamos, ¿vale? Pasando mi balón. 2, 1, 2. Muy bien. Esa es. Siempre el movimiento. Otra vez. Eso es, muy bien. Estamos coordinando, pero también estamos haciendo un poquito de técnica. ¿Vale? Esa es. Dominamos pura derecha. Dos. Muy bien, otra vez.
Voto. La dejo, muslo, pie. El segundo ejercicio es dominio pierna izquierda. Y el tercero son tijeras. Tres tijeras, muslo, pie. ¿Va? Antes de iniciar esta serie, le mando un saludo a Héctor Cervantes, a Fefo, a Isabel Aguilar, que es mi dentista, a Vanna Salinas, que es mi prima, a Hugo Dávila, que es mi hermano, a Kimba. Dale, comenzamos. Skipping, la boto. La boto. Ahí está. Otra vez. Muy bien. Ahí está. Otra vez. Muy bien. Esa es. Vamos a dominar con la pierna izquierda, ¿va? Dale. Voy. Iba bien, iba bien. Hice 17. Para una vez, muy bien. Vamos con tijeras. Tres, muslo, pie. Muslo, pie. Muslo, pie. Esa es. Muy bien. Esa es. Muy bien, terminamos. Vamos con la 4. No es cierto, vamos con la 3. Skipping, talones atrás. La boto. Y ahora va a ser pisar mi balón aquí. ¿Va? Piso el balón, pura pierna derecha. El siguiente va a ser dominio alternando. Y el último de cardio va a ser la sentadilla. Aquí. Acá y bota mi balón, ¿vale? Entonces, muy bien, comenzamos, talones atrás, bota, bota, la dejo, otra vez, ay, se me fue, no coordiné, aquí está, muy bien, uno, dos, y lo tengo. Otra vez. Otra vez. Muy bien. El siguiente, ya quedamos que alternando. Entonces comenzamos. Híjole. Muy bien, otra vez. No se aceleren como yo. Me acelero mucho, hice dos derecha, muy bien, y el siguiente son nuestras sentadillas, aquí, subo, otra vez, bota y la piso, uno, dos, bota y la piso, dos, bota y la piso. Bota y la piso. Muy bien. El siguiente son campanitas. Tres derecha, tres izquierda. Y dos cabezas, ¿va? Y el otro es dominio libre. Dominio libre y de cardio. Son dos desplantes, uno derecha, uno izquierda. Igual. Dos cabezas, ¿vale? Entonces, ahora nos quedan 10 segundillos. Le mando un saludo a mi mamá. La verdad, le prometí saludarla desde el principio y se me olvidó. Perdona, te mando un beso, te amo. Y comenzamos. 6, cabeza, cabeza. Otra vez.
2, muy bien. 6, cabeza, cabeza. 30 segundos, ¿eh? Voy yendo fina, ¿eh? Muy bien. Por último, nuestra última serie son 6 pisadas al balón, 3 derechas. Ay, no es cierto, se me olvidó un ejercicio. A ver, vamos a pausar tantito, se me olvidó un ejercicio. Es el del desplante. Desplante y cabeza, dale. No descansamos. 2 cabezas. Desplante. Ahí está. Muy bien. Vamos a seguirnos. Vamos a hacer otra repetición. ¿Va? Porque se me fue. Muy bien. Ahí está. Ahora sí, el siguiente. Pisamos el balón 6 veces. Y hacemos pie, muslo, pie, ¿va? El siguiente es dominamos sentados. Y para terminar, vamos a hacer nuestros péndulos y pie, muslo, pie, ¿vale? Entonces, ahora sí, acuérdenme, se me olvida. Dale. Entonces, quedamos que íbamos a hacer pisando el balón. Oigan, la verdad ando bien distraída. 6, ahí está, pie, muslo, pie, y otra vez, 6, pie, muslo, pie, muy bien, pie, muslo, pie, muy bien, y dominamos sentados, ¿va? Espero que no se me vaya mucho el balón. Cuando se me empiece a escurrir, lo voy a agarrar, ¿vale? Ese fue mi récord de la vida. Como si he hecho un poquito más, la verdad. Ok. 3. Bueno. Ok. Seguimos con nuestros péndulos. Ya empezamos. 5 péndulos. Pie, pie, muslo, pie, péndulos, pie, no, ahora sí rompí una cámara, no es cierto, muy bien, terminamos nuestros 2 bloques, nos tomamos un poquito de agua. Y hoy, ya que terminamos esto, vamos a continuar con técnica, ¿ok? Técnica súper básica, ya la hemos hecho, pero este tipo de técnica nos toma 10 minutos, pero si lo hacemos constante, nos va a dar un resultado increíble, ¿va? Entonces, vamos a comenzar, ahorita les explico los ejercicios. Esto va a ser sin tiempo, va a ser el tiempo que ustedes se tarden, de eso no hay ningún problema. Vamos a usar nuestra pared, entonces para que igual se preparen, vamos a comenzar. Estamos en esta posición, ya saben, van a ser 10 golpeos, les voy a dar, este va a ser solo el ejemplo, ¿va? Yo les indico cuando iniciemos. Van a hacer 10 golpeos, pierna derecha, parte interna, voy de espaldas y regresamos trotando. Y continuamos con el siguiente.
¿vale? Que les voy a ir diciendo. Entonces, ahora sí, comenzamos 10 golpeos con la parte interna, pierna derecha, ¿vale? Dale. Voy de espaldas y regreso. Ahora va a ser con la izquierda. Dale. Yes. Muy bien. Vamos de espaldas y regreso. ¿Va? Vamos a alternar piernas. Sin ningún problema, ¿va? Dale.
aquí. Vamos a hacerlo más fuerte para aumentar la intensidad y también la complejidad, claro. Es más difícil si el golpeo es fuerte, así el golpeo es más durillo. Muy bien. La última. Esa es. Y seguimos. Espaldas. Y regreso. Ok, el siguiente, vamos a igual, golpeo parte interna derecha, controlo con la planta del pie izquierdo, ¿va? Este es el ejemplo aquí, con que lo oriento igual, ¿va? Ok, entonces, iniciamos, derecha, golpeamos. No todos los balones se golpean igual.
me refiero no a la marca, sino a que hay pases que tienen que ser un poco más queditos, otros un poco más fuertes, ¿va? Entonces voy de espalda y regreso. Y ahora vamos a hacer golpeo, parte interna. Igual, bota, aquí. Igual, me acerco a la pared. 10. Ahí está. Vamos atrás. Y regreso. Y ahora lo hacemos con la izquierda. Muy bien, vamos de espaldas y regresamos. Vamos a alternar nuestras piernas. Dale. Mi gran amigo Bastian, un saludo Bas, y a Héctor Silva, a Bismarck Romero y a Carla Piña, igual un abrazo primita, te amo, besos. Y ahora vamos a terminar con lo más divertido, vamos a hacer un poquito de tiro a gol, ya nos queda muy poquito tiempo, en realidad es un reto, ¿va? Un reto para todos nosotros. Fíjense bien cómo es la dinámica. Esa es mi portería. No se burlen de ella, aún no hubo tanto presupuesto. Pero entonces vamos a hacer 20 dominadas. 20 dominadas. Cuando termine las 20 dominadas, paro mi balón y tengo que meter gol de una manera improvisada. Como yo quiera, como se me antoje, como un truco de fútbol que haya visto. O sea, tampoco vamos a inventar acá un nuevo pase. Pero así, el que prefiera, el que haga su futbolista favorito, ese lo vamos a hacer, ¿va? Entonces, comenzamos con nuestras 20 dominadas. Yo comienzo. Me faltan 5.
Ahí está. Aquí tengo mi balón y yo lo voy a hacer así. ¡Gol! Muy bien. Vamos a intentarlo dos veces más. Seguimos, 20. Muy bien, 20. Esa es. Y ahora, la verdad es que yo no soy tan creativa, ¿eh? Vamos a hacer un poquito. No, me salió, casi rompo una cámara. Pero espero a ustedes les salga. La verdad, voy a intentar otra vez esta aquí. No me puedo ir de aquí sin que me salga. Y que mi mamá, claro, pues son mi mayor inspiración y gracias a ellos he aprendido muchísimas cosas, ¿vale? Entonces, gracias a toda mi familia y vamos a seguir creciendo. Acuérdense, siempre confíen en ustedes, que nadie les diga que no pueden o que no les sale bien o algo así. Confíen, trabajen, sean constantes y vamos a seguirle, ¿va? Un saludo para mis entrenadores y para todo el equipo representativo femenil y también varonil, ¿por qué no? No estamos peleados. Un saludo para todos y nos vemos dentro de 15 días, ¿vale? Un saludo muy especial. Y un saludo para ti.